Hola, hoy les compartimos una nueva opción para tener una tablet en Nicaragua. Si usted está buscando invertir en un celular, decidimos hacer este video y mostrarle lo que es la Samsung Galaxy Tab A de 8 pulgadas. Esta es año 2019. Esta tablet tiene gran potencial y le puede servir más que comprar un teléfono celular. Les voy a explicar un poco por qué. Ok, esta tablet tiene un procesador de 4 núcleos, 2.0 en gigahertz. Es un Snap Dragon 429 y tiene una memoria de 2 GB, una memoria RAM de 2 GB. Lo excelente de esto es que esta Samsung Galaxy Tab A es LTE, permite lo que es ingresarle lo que es una tarjeta SIM, un chip. Entonces, usted tiene un teléfono, tiene una tablet, puede ingresar lo que es WhatsApp y lo que son aplicaciones para videollamadas, lo que son clases en línea, y es una inversión. Su costo anda entre 140 y $160 nueva, ¿verdad? Tiene un espacio de almacenamiento de 32 GB y admite una ranura SD card hasta 512 GB para almacenar fotos, video, para las tareas, pues si continúan las clases en línea, ¿verdad? Tiene una cámara trasera de 8 megapíxeles y una cámara delantera de 2 megapíxeles. Su puerto es un conector micro USB de 2.0. La batería tiene una batería muy excelente. Estas son una de las cosas por las cuales la estoy recomendando. 5100 mAh, microamperios, ¿verdad? Ofrece lo que es Wi-Fi, lo que es Bluetooth, GPS y altavoz. Así que si está buscando comprarle un celular a su hijo, esta sería una de las mejores opciones a menor precio y de paso resolvemos lo que es el sistema de las clases en línea. Perfectamente le puede instalar lo que son Netflix, redes sociales, incluso juegos, porque tiene un procesador bastante rápido y, como les decíamos, viene con la tecnología LTE. Si usted va con su niño y es menor de 8 años y lo quiere llevar en el vehículo, perfectamente le mete una recarga al chip y anda a internet. Ahora, uno de los increíbles beneficios de esto es que usted a su hijo le puede meter una recarga de 70 córdobas y va a poder estudiar las clases en línea de lunes a viernes. Hay recarga de las operadoras que por 70 córdobas le dan 5 días de internet y esto permite pues un ahorro en no estar ingresando saldo a cada momento. Como les decíamos, tiene un excelente procesador y una batería que dura mucho, pero mucho más que un celular. Estamos hablando de 5000 microamperio o miliamperio, ¿verdad? Para lo que es el uso de clases en línea, incluso si usted va a salir de un familiar y no quiere estar molestando pidiendo la clave del wifi, esta tablet le resuelve andar su propio internet privado con un chip LTE. Son muy convenientes, por eso las estamos recomendando, porque muchas veces nos inclinamos a comprar un teléfono móvil. También está que los teléfonos móviles son caros, los de gama alta, entonces hay muchos padres que no tienen la capacidad de comprar teléfonos de 300, $350. Esta tablet, con el procesador que tiene y la batería, puede ser un teléfono de gama alta y sobre todo resuelve, como dicen, varios factores: clases en línea, juego, redes sociales, andar internet.
Y hasta incluso pues hacer llamadas en línea con WhatsApp. La hemos probado y le metimos 70 córdobas, una recarga, duró 5 días. Utilizamos WhatsApp y aplicaciones en línea, juego. Es excelente. Por eso decidí recomendárselas. No es ninguna publicidad a la empresa. Si ustedes miran, no estoy sacando ni el nombre de la empresa, solo el modelo. La pueden buscar, es una Samsung Galaxy Tab A. Me pareció excelente recomendársela por la facilidad que tiene para lo que son los niños menores de 8 años. Tiene un control parental, tiene YouTube Kids, o sea que los niños solo pueden ver juegos y no videos no permitidos. Así que el precio ronda en Nicaragua o normalmente entre 140 y $160. Hay tiendas que venden electrodomésticos en los centros comerciales, ¿verdad? Ustedes ya saben cuáles son, que las están ofreciendo en cuota al crédito. Esto, como les decía, se puede ocupar para clases en línea, para que su chaval ande internet si va en el carro y no vaya molestando, o simple y sencillamente, en vez de comprarle un celular, le compro una tablet. Y mata a un pájaro de dos tiros, como dice el dicho nicaragüense. Como les decíamos, nos gustó mucho la capacidad de la batería que tiene. Es año 2019 y para mí 5000 mAh es lo mejor. Hay muchos celulares caros, no, ustedes pueden saber de que no dilatan ni 8 horas. Esta tablet nos ha dilatado 11 horas exacto en el segundo día que lo utilizamos, así que espero les haya gustado esta pequeña recomendación. Les invito a suscribirse, a conocer nuestros videos, activar la campanita de las notificaciones. Espero sus comentarios, dudas, preguntas sobre esta tablet o alguna duda que tengan, alguna pregunta que nos quieran hacer acá en Canal Nicaragua. Es muy rápida, se los aseguro, la hemos probado. Y sobre todo les invito a compartir el video con la mamá, el papá, el amigo que anda buscando solucionar el problema de las clases en línea, que no se ha decidido qué celular comprarle a lo que es el niño. Así que esta es una excelente opción. Espero les esté gustando. Traemos bastantes contenidos de dispositivo que se los vamos a estar sacando poco a poco en la semana. Ya saben, espero. Una manito arriba si les gustó el video, nos comparten con amigos y familiares que deseen comprarle algo a los hijos y oigan esta recomendación. Así que hasta un próximo video.